Buen día, disculpe, estaba hablando así con el micrófono apagado. Buenos días con todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen Buenos día, días. Bueno, como profesor. ya se ¿Todo les bien? había indicado en clase pasada, empezamos con alguna ronda de preguntas, alguna duda que haya quedado de las semanas anteriores. Pueden hacerlo por escrito. Si alguien tiene alguna duda, no hay dudas, todo está claro. ¿Todo está claro de las semanas anteriores? ¿Sí? Todo claro, profesor. Todo claro. Ya. Entonces, el día de hoy, bienvenidos a todos y todas. Estamos en la tercera semana de este curso 2023-2 del Centro Preuniversitario. En este caso es el curso de historia y vamos a tratar contenidos que corresponden a historia universal. ¿Ya? Que contenidos que en su mayoría ustedes ya los conocen desde el colegio o por la cultura general, ¿ya? O sea, libros, literatura, ¿sí? Esa es la cultura general. O la cultura popular, cine, ¿no? Cómics, videos, películas, series, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Cultura general es lo que llamaríamos formación académica promedio, colegio, educación, ¿sí? Plan lector. Y lo otro es lo popular, o sea, lo que se consume, cine, televisión. Y por eso van ustedes a tener bastante información ya, bastantes saberes previos que vamos a tratar de ordenar a partir de esta sesión. Entonces, estas son las cuatro culturas. Ustedes tienen la separata con bastantes detalles y aquí vamos a tratar de ordenar la información, empezando por una parte teórica o conceptual. Bien. Acá tenemos claro, ¿no? A qué nos referimos. Estamos hablando estrictamente de esos criterios que definen o caracterizan una civilización, que fueron desarrollados a lo largo de varios siglos de nuestra historia y que son producto del mismo desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y la filosofía, por supuesto, también, porque es la que ha permitido entender varias cosas, ¿no? Entonces, empezamos. Estos son los criterios. Desde que Keller lo propuso a fines del siglo XVII y todo el proceso de la Ilustración se considera como un elemento central para definir lo que es una civilización en términos históricos a la escritura. Pero con el avance, repito, de la ciencia, la tecnología y la filosofía, tenemos otros elementos, como la metalurgia, que si se acuerdan, en el siglo XIX, en plena revolución industrial, este científico y museógrafo de Dinamarca, Christian Thomsen, se propuso una idea, ¿no? Si ahora vemos el gran avance tecnológico a partir del desarrollo de la industria y la transformación de los metales, entonces la metalurgia es un elemento central a lo largo de la historia. Y él propuso eso, y vio esto, ¿no? Prehistoria, era de piedra, tecnología basada en la piedra y la historia basada ¿qué? En los metales. ¿Ya? Y creo que en la semana 1 les expliqué y debe haber quedado claro de que la edad de los metales es la división de la edad antigua. Tengan cuidado con eso porque en un montón de esos libros de academia aparece el error, ¿no? De que ponen a la edad de los metales como parte de la prehistoria y eso es un error pues más grande que el estadio, que el apagón del Estadio de Alianza. Un roche más grande que ese roche. ¿Sí? Bueno, y un tercer punto que también surge a mediados del siglo XIX es en el siglo XIX, vamos a ver también en el curso, surgen los estados nacionales, el estado-nación. Después de las guerras napoleónicas, las revoluciones y los procesos de independencia, aparecen los estados nacionales. Y esos estados nacionales, ¿no? Para entender el surgimiento de los estados nacionales, surgen las ciencias sociales modernas que aparecen a mediados del siglo XIX en los países más industrializados, ¿sí? Casi al mismo tiempo aparecen Alemania, Karl Marx y Friedrich Engels, en Francia,
Augusto Conte, y en Inglaterra, John Stuart Mill. Y los tres, con distintos planteamientos filosóficos, llegan a conclusiones muy interesantes. Y una de ellas es que para que haya civilización tiene que haber Estado. ¿Y qué es el Estado? Ya lo hemos visto, y ahora lo vamos a ver a partir de, ¿no?, de la semana 3 y 4 con más fuerza. Es una institución que se encarga de apropiarse de los excedentes de producción y redistribuirlos de acuerdo a sus fines, a sus objetivos, ¿ya? Y eso permitirá que haya especialización laboral, porque mucha gente se libera del trabajo manual, del trabajo de la chacra, del trabajo productivo directo, para dedicarse a otras actividades, en teoría, mucho más avanzadas: astronomía, ciencia, magia, religión, la guerra, ¿ya? Entonces, esto y obviamente el Estado protegerá el modelo legal de la propiedad privada. Y obviamente a partir de sus leyes crea un aparato coercitivo que impone estas normativas, ¿no? Entonces, esto es esencial que lo entendamos. Y ya a comienzos del siglo XX, cuando se hacen las grandes excavaciones en los sitios arqueológicos de Egipto y Mesopotamia, sobre todo en Mesopotamia, los arqueólogos se dan cuenta de algo, de que aquellas ciudades que hablaban los antepasados, que hablaba la tradición histórica griega y romana, ciudades que en muchas épocas se consideraron que estaban dentro de la leyenda, ciudades mitológicas, ciudades míticas, porque en pleno desierto hablaban de que habían ciudades de 500,000 o 1,000,000 de habitantes. Bueno, los arqueólogos comenzaron a excavar y encontraron un montón de ciudades, y estas ciudades tenían redes de agua, redes hidráulicas, redes de agua y desagüe, que cambiaba totalmente la concepción de la antigüedad. Y comenzaron a hablar de que estos pueblos de la antigüedad eran pueblos de ingenieros, pueblos de tipos muy hábiles, ingeniosos, que habían desarrollado una tecnología muy avanzada para producir excedentes, ¿ya? La ingeniería hidráulica implicará ya no depender de la lluvia y la crecida de los ríos, sino tener sistemas de almacenamiento de agua y de provisión de agua de manera constante. De esa manera, estos pueblos tienen crecimiento constante, un excedente productivo constante y un crecimiento demográfico constante. Y por eso, ya vamos a ver que son pueblos que inician procesos de expansión y conquista. ¿Ya? Esa es las consecuencias, ¿no? O sea, si tienes crecimiento demográfico, ¿qué tienes que hacer? Buscar soluciones. Una solución es mejorar tu tecnología productiva con la hidráulica, con la construcción, ¿no?, el desarrollo de la ingeniería, la arquitectura, la ciencia y la guerra, conquistar otros territorios. Entonces, estas son las consecuencias de ese proceso. Y paralelamente a eso se dieron cuenta de la importancia de la cerámica. ¿Para qué? Para la conservación de los alimentos. Y se dieron cuenta de que hay un proceso evolutivo de la cerámica. Cuanto más simple, ¿ya?, es más antigua. Cuanto más elaborada, es más reciente. Y comenzaron a establecer una serie de parámetros de acuerdo a las cronologías. Y se establece esa cronología de la cerámica. Y ojo, como ya hablamos la semana pasada, la primera cronología que se establece en el Perú, ¿ya?, para entender la cultura prehispánica, es la cronología que propone John Rowe, que se basa en el desarrollo y evolución de la cerámica. ¿Ya? Entonces, esto es fundamental que lo tengamos presente. Creo que vi una mano levantada. Si hay alguna pregunta, como ya les he dicho, escríbanla. O alguien se molestó porque hablé del apagón de Matute. Eso va a ser histórico, ¿eh? Eso es recontra histórico. Como ya habían mencionado varios, ¿sí? Este jugador, el negro Galván, ¿qué más? El Puma Carranza, Germán Leía. Alianza ahí quería el tricampeonato, pero la U también, pues, porque la U era la tercera vez que iba a campeonar en el estadio de Matute. 74, 99,
y ahora 2023. Piña, pues la historia es cruel. Y este clásico va a ser recordado por el clásico del apagón. Ya le hicieron barra incluso, ya hay una canción. Ya han hecho una barra al estilo argentino, y han hecho una canción para la barra al estilo de música criolla. Ya fueron, ya. Ya, a ver, ¿cuáles son las civilizaciones originarias? Esto lo conversamos la vez pasada, pero ahora tenemos que tenerlo bien claro para entender que las cuatro de las que hablamos ahora son las cuatro originarias de esto que se llama Viejo Mundo, que también le dicen Eurasia, ya que es esta unidad, si se dan cuenta, territorial, ¿sí? Y con muchos elementos culturales comunes entre África, Asia y Europa. Y justamente hablamos de eso la semana 1, porque esa unidad permitió el traslado de población caminando desde África, donde es el lugar común. Todos los seres humanos surgimos en África y de ahí nos desplazamos. ¿Ya? ¿Está claro? Acuérdense, todos los seres humanos salimos de África. Y el Homo sapiens, que es la base del que somos ahora, sale de África y todos los Homo sapiens originales son negros, sin excepción. Y que con el paso del tiempo nos mezclamos con distintos grupos, ¿ya? Cuanto más blanco, peludo, ¿ya? Pelo más claro, más blanco, más peludo, tienes Homo sapiens base, más Neandertal. Y cuanto más chiquitito, tamaño bajo y más ojos rasgados, eres más eres base sapiens mezclado con erectus. ¿Ya? Y que les dije que eso fue descubierto por este científico que es un genetista que ganó el premio Nobel de medicina el año pasado, Svante de Pavo, que es un sueco, por si acaso. Entonces, tenemos pueblos originarios. Estas civilizaciones originarias son las que transitan, ¿de dónde? De la edad de piedra, de la prehistoria a la historia, básicamente del proceso del neolítico al proceso de la civilización, desarrollando ¿qué cosa? Estas características que están acá. Algunos lo desarrollaron las 5, otras 4, ¿ya? Algunas lo hicieron más rápido, otras lo hicieron más lento. Mesopotamia desarrolló las 5. Egipto, las 5. La India, las 5. China, las 5. Perú, 4. No hay escritura en los Andes. No hay escritura, ¿ya? No se desarrolló escritura. Y en México no se desarrolló metalurgia, pero sí escritura. Los mayas, acuérdense que es una cultura de la civilización mexicana, los mayas sí desarrollaron escritura. Pero no desarrollaron metalurgia, desarrollaron orfebrería. ¿Qué es orfebrería? Joyas, anillos, cadenas, coronas, aretes, pero no metalurgia. Es decir, el uso de los metales a nivel tecnológico, a nivel utilitario. Por ejemplo, clavos, ¿qué más? Armas. Eso no hicieron los mexicanos, ni los mayas ni los aztecas. Pero sí, repito, orfebrería, joyas, coronas, aretes, collares, eso sí se hicieron. Ya. Esos son los pueblos que van a ser invadidos, los pueblos originarios, civilizaciones originarias van a ser invadidos por los pueblos invasores. Y en el caso del Viejo Mundo, ya hay dos grandes grupos étnico-lingüísticos o familias lingüísticas que a lo largo de la historia, desde la época de bronce, a la edad de hierro, van a invadir permanentemente por oleadas a los pueblos, en este caso del Viejo Mundo, Mesopotamia, Egipto, India, China. Hay un tercer grupo que no le he puesto ahí, que son los grupos que les llaman mongoles, distintas tribus, ¿ya?, de los grupos mongoles. ¿Ya? Y aquí tenemos ahí los dos que más aparecen, que invaden siempre Mesopotamia, Egipto e incluso la India. Porque para China, básicamente el gran proceso de invasión, las grandes oleadas invasoras para China van a ser las de las tribus mongoles. Y en el caso de la India también.
Pero para esta etapa de la historia nos centramos en estos grupos invasores. Los indoeuropeos, también llamados arios, también llamados germanos, también les dicen caucásicos. ¿Por qué caucásicos? Porque su lugar de origen es, ven el mapa, la cordillera del Cáucaso, los valles de la cordillera del Cáucaso, que salen de la cordillera del Cáucaso y las planicies que se forman, de esa zona surgen estas tribus. ¿Quiénes son? Lidios, hititas, hurritas, medos, persas, helenos, latinos, celtas, kurdos, baltos, armenios, ilirios, eslavos. Y a finales de la Edad de Hierro aparecen los denominados como germanos en general, que se agrupan en distintas familias y tribus. Que ya veremos eso en la semana 5, al final de la semana 5 y a inicios de la semana 6 o 7 aparecen estos patas, ¿no? Los denominados germanos que ponen fin al Imperio Romano y a la Edad Antigua. Y también tienes otro grupo, los semitas, que tienen, que son un grupo incluso con una familia lingüística similar, y estos grupos tienen hasta mitos y dioses comunes, ¿no? En el caso de los germanos, el panteón germano es casi el mismo, Thor, Odín, Freya, y en el caso de los semitas, hay algunas cosas comunes. Por ejemplo, una cosa muy propia de los pueblos semitas son sus mitos de origen, ¿ya? El diluvio, Adán y Eva, ¿ya? Un dios creador, un dios castigador, la expulsión del Edén. Eso es muy común en los pueblos semitas, por ejemplo. Y ahí están acadios, amonitas, amorreos, hicsos, hebreos, fenicios, cananeos, babilonios, asirios, árabes, etíopes. Y algunos de ellos tienen hasta el mismo héroe mítico común. El caso rochoso de Abraham, ¿no? Abraham es el mismo héroe que lidera el proceso migratorio o la huida del Edén de hebreos, ya, árabes y de otros pueblos más, por ejemplo. Ojo, estos son los invasores. Estos son semisedentarios. Su modelo económico es el del neolítico, que hablamos en las clases pasadas, pero que es algo loco. Estos pueblos desarrollan tecnologías como el hierro, y estos pueblos desarrollan lenguas, ¿ya? Lenguaje escrito de carácter alfabético, ¿ya? Los fenicios fueron los primeros en tener un lenguaje escrito alfabético. Y iban a renovar la escritura y la lingüística en la cuenca del Mediterráneo. No, es loco, la historia es así, cruel. Ahora, para no estar repitiendo lo mismo en toda esta clase, acá tenemos las características comunes de todos estos pueblos. En este caso, repito, Mesopotamia, Egipto, India y China. Son civilizaciones hidráulicas. ¿Qué es eso? Ya les dije, tienen agricultura intensiva. No dependen de la lluvia ni la crecida de los ríos. Porque eso le pasó a los egipcios. La crisis de los excedentes que da lugar a las distintas guerras y sobre todo al primer intermedio tiene que ver con eso, ¿no? Ya no hay más excedentes para continuar las grandes construcciones, estos grandes túmulos funerarios, que son las pirámides, y por tanto entran en crisis y el Estado colapsa. Entonces, los siguientes modelos de Estado centralizado, unificado en Egipto, van a apostar por sistemas de irrigación y canales. Así que paralelamente al río Nilo se comienzan a crear sistemas de canales y sistemas de reservorios. ¿Ya? Y eso es un gran salto tecnológico. ¿Qué otra característica? Hablamos de estados teocráticos. ¿Ya? Pero cuando hablamos de teocracia, pues tenemos que ir más allá de ese concepto de diccionario de primaria. Teo, Dios, Kratos, poder, el poder de Dios, gobiernan los sacerdotes. Ya, esa visión de primaria tenemos que
ponerle el parche y plantear la idea histórica de que teocracia es la unidad de lo político, ya, lo religioso y también lo científico. Porque todos estos grandes centros ceremoniales de la Edad Antigua son a su vez centros de investigación, ¿de qué? Astronomía, calendario, agricultura, hidráulica, ciencia, en general, medicina. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Estos pueblos unen estos tres elementos. El poder político no solo se justifica por la capacidad coercitiva de su casta militar, sino porque estos grandes centros políticos teocráticos tienen una casta de sacerdotes, magos, sabios, genios, ingenieros, médicos, brujos. Todo eso está unido, ¿ya? Recién se va a separar la ciencia del poder político y religioso con los griegos, ¿ya? Ese es el gran salto de la Grecia clásica. La Grecia clásica separa lo político de lo religioso y lo científico de lo religioso. Ese es el gran aporte de los griegos, y eso lo vamos a ver en la semana 5. Luego, todos estos pueblos tienen religiones politeístas, ¿ya? Por si acaso, el politeísmo es la forma normal de la religión. ¿Ya? La forma normal de la religión es el politeísmo. En todos los pueblos, a lo largo de toda la historia, la forma normal de la religión, la forma natural de la religión, es el politeísmo. ¿Ya? En latín se diría religio naturalis. La religión natural de todos los pueblos es el politeísmo, porque se consideraba varios dioses que se articulan para el beneficio de los pueblos, ¿ya? El monoteísmo, al contrario, es una imposición de una cultura, de un pueblo, de una élite, de una ciudad sobre las otras, ¿ya? El monoteísmo es una forma religiosa impuesta sobre los demás pueblos. ¿Está claro? Entonces, en esta época, el politeísmo es lo normal y hay intentos de monoteísmo, por ejemplo, el intento que hacen los egipcios con Akenatón. O solo mencionamos, no nos dedicamos a esas culturas, porque si no se vuelven locos, porque habrían más contenidos para estudiar para los exámenes. El monoteísmo de los hebreos, que es impuesto en la primera etapa por estos tres reyes, Saúl, David, Salomón, y luego por Josías, ¿ya? Y el otro monoteísmo que es impuesto en los persas, cultura que tampoco vemos porque si no se vuelven locos, aumentan los contenidos, el monoteísmo impuesto por Ciro el Grande en el imperio persa, ¿ya? Así que, si se dan cuenta, el monoteísmo es una imposición. Y felizmente que en Egipto no ganaron los monoteístas, porque si no destruían todos los templos, santuarios, ciudades de distintas, ¿no?, épocas de Egipto y no tendríamos nada. Todo estaría en misterio, ¿bien? No habría fuentes, no habría fuentes para las investigaciones que ahora nos permiten entender Egipto, ¿ya? Sería como el Perú, ¿no? Etapas que no sabemos qué pasó, porque fue destruido el templo, cosas así. Tendríamos problemas de fuentes. Bien. Otra característica. Son organizaciones militaristas. Gobiernan castas militares que están aliadas con las castas sacerdotales. Y repito, estas castas sacerdotales, ahora pensamos religión, solo religión. Pero hasta la Edad Media, la religión está unida con la ciencia, la educación, la tecnología. ¿Ya? Es el humanismo que en Occidente rompe y separa religión, política y ciencia. Pero en el resto del mundo, en China todavía está muy unida, en Asia y en África está muy unido lo político con lo religioso. Si no, pues miren los países musulmanes, ¿no? Ellos todavía no han separado eso.
Y en el caso nuestro, sí, yo digo religión y tú piensas que solo la religión, el aspecto ritual, mágico, ¿no? Ahí piensas. Pero aquí no, aquí está unido con lo científico, repito, y con lo militar. Así que por eso en estos pueblos sus divinidades tienen armaduras, escudos, armas, e incluso hasta en Grecia. Sí, la gran diosa Atenea tiene un casco, un escudo y una lanza. Los dioses de los griegos, todos tienen, están armados, todos tienen cascos, armaduras, petos, corazas, lanzas, espadas. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Ya? Entonces, y esta organización militarista es necesaria porque te preparas para la guerra, porque necesitas conquistar territorio, porque necesitas más espacio para el crecimiento de tu población y más recursos para tus necesidades, o te preparas para la guerra para defenderte, porque cerca a ti hay un vecino que está en proceso de expansión. Ya, esto es normal, por eso hay tantas guerras. Por eso mucha de la cronología y periodificación de estos pueblos se basa en qué, en grandes guerras y conflictos. O creces, ¿no? Te preparas para crecer o te preparas porque no quieres que te conquisten. O conquistas o te conquistan, esa es la lógica, ¿ya? Por eso tantas guerras, profe, ¿por qué hay tantas guerras? Por eso, pues. Y obviamente hablamos de sociedades jerarquizadas, que están divididas en castas o estamentos. ¿Cuál es la diferencia? Castas tiene que ver con un origen ya familiar. Y los estamentos con una condición social. Y esto es regulado o establecido por leyes que están ligadas a preceptos religiosos. ¿Ya? ¿Por qué no podemos hablar de clases? Me dirán por ahí. Porque el concepto de clase, las ciencias sociales lo reconoce como un concepto y un modelo de organización económico-social en sociedades urbanas que tienen leyes que nos hablan y nos dicen que hay igualdad natural de los hombres, como en Grecia o en Roma. Por eso para Grecia y para Roma sí se usa el concepto de clases. ¿Ya? Porque la ley lo permite. La ley nos dice que hay en Grecia y Roma, las leyes, Grecia clásica, Roma república, Roma imperio, nos dicen que hay igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Con algunas peculiaridades, ¿no? Dejan de lado a en Grecia, a los extranjeros, a las mujeres y a los esclavos. Y en Roma dejan de lado ¿a quién? A los esclavos. Para empezar, y en alguna etapa a las mujeres, luego las mujeres sí son ciudadanas, los extranjeros los dejan de lado, luego los extranjeros sí son ciudadanos. ¿Ya? Entonces, esos cambios tenemos que tenerlos claros. Por eso se prefiere usar el término de jerarquización. Y si se han dado cuenta, en los materiales de San Marcos no se habla de clases para otras etapas, pero sí para Grecia y sí para Roma. Y en la Edad Media tampoco se habla de clases, porque en la Edad Media hay un orden legal que diferencia las poblaciones. O sea, en la Edad Media no todos son iguales. El concepto de igualdad ante la ley resurge en las ciudades-estado italianas a fines de la Edad Media. Pero no se difunde mucho, no es que todo el mundo crea en eso, ni la ley lo establezca. El debate de la igualdad jurídica ante la ley resurge en la Ilustración. ¿Se acuerdan? Y justamente eso es lo que justifica conceptos como soberanía popular, ¿ya? Igualdad jurídica ante la ley y esos principios que dan lugar a las revoluciones del siglo XVIII y a las guerras de independencia del siglo XVIII y XIX. Igualdad, ¿qué más? Libertad, fraternidad. Ahora, esa es la norma, ¿no? Esa es la forma. Estamos hablando en términos científicos, ¿no? Ahora, ¿son sociedades esclavistas? Sí, pero
con algún detalle, porque hay errores, ¿no? En esos libros manuales que simplifican tanto, que cometen errores, dicen y ponen igual, ¿no? Edad antigua igual modo de producción esclavista. Edad media igual modo de producción feudal. Edad moderna igual modo de producción capitalista. Pero hay pues problemas. Eso no es así de mecánico, ¿ya? El modo de producción esclavista empieza en la edad de hierro y se mantiene, ¿ya?, a lo largo del todo de la Edad Media e incluso la Edad Moderna, incluso el siglo XIX, por si acaso. La abolición de la esclavitud fue un proceso recontra problemático. Y aquí en el Perú, durante una guerra civil, Castilla aprovecha y va a abolir la esclavitud. Y en otras partes, la abolición de la esclavitud genera unas guerras alucinantes, como la guerra civil norteamericana. ¿Ya? Y eso es siglo XIX, señores, por si acaso. Y en los países musulmanes, la esclavitud se mantuvo hasta el siglo XX. Por si acaso, ¿eh? Acá la evidencia histórica. Y el modo de producción feudal sí fue un modo de producción que tuvo una etapa de esplendor en la Edad Media y luego una larga decadencia. Y hay países que mantuvieron el modo de producción feudal hasta el siglo XIX, como China o la India. Así que no es así mecánico, ¿no? Esa clasificación que planteó Marx, Marx mismo lo dice, ¿no? Esto tiene que ser estudiado según las mismas circunstancias y características, ¿no?, geográficas, locales. Marx plantea esa idea solo que funciona en Europa Occidental y Gran Bretaña, y funciona solo hasta el siglo XIV, porque ya en el siglo XV ya hay una economía capitalista. O sea, el capitalismo es mucho más importante que la organización feudal de la producción. Entonces, volviendo a esta etapa, ¿hay esclavismo? Sí. ¿Ya? Pero hay peculiaridades. Los esclavos en la Edad de Bronce son propiedad del Estado. Ciudad-Estado, rey, dios, templo, quien gobierne. En la Edad de Hierro, sí, el esclavo es propiedad privada. ¿Ya? Y el dueño del esclavo puede hacer con el esclavo lo que se le antoja. Y la base de mano de obra en la Edad de Hierro son esclavos. ¿Ya? Lo explico de manera muy simple. Los que hicieron las pirámides de Giza no son esclavos, son comunidades tributarias. En cambio, los que hicieron el Partenón o el Coliseo de Roma sí son esclavos. ¿Está claro? En Roma y en Atenas hay mercados de esclavos. Si ustedes fueran, ¿no?, ciudadanos romanos o atenienses, todos tendrían un esclavo. Nadie trabaja. Una casa promedio de Roma, una casa así de profesionales o romanos, tendría mínimo 3 esclavos. Uno que cocina, uno que limpia y arregla, y otro que educa a los niños. O los educa, los cuida. Lo normal, hasta los pobres tendrían esclavos. La base, repito, de la mano de obra en los pueblos de la Edad de Hierro son esclavos. ¿Ah? Entonces, vamos por los detalles. Mesopotamia, ¿qué significa? Este es un término griego, ¿ya? La mayoría de los términos que usamos para hablar de los pueblos de la antigüedad fueron hechos por los griegos, o los romanos, o ¿quién más? O los españoles, que son los imperios, pues, ¿no? El imperio comercial de los griegos, que conoce el mundo y pone los nombres, luego los romanos, y luego ya el imperio español.
y después el Imperio Británico. Entonces, ahí está. ¿Dónde surge esta cultura? Entre dos ríos. ¿Qué ríos? El río Tigris y el río Éufrates. El Éufrates al occidente y el Tigris al oriente. ¿Qué países actuales? Irak, que está en una crisis terrible, y Siria también. Esta crisis promovida por estos grupos islamistas y los intereses de las potencias occidentales para el control del petróleo. Al final se reduce a eso. Cuanto más problemas hay en Medio Oriente, más caro el petróleo. ¿Y quién se beneficia? Rusia. En los años 70, la Unión Soviética financia un montón de grupos terroristas para mantener el precio del petróleo caro. ¿Ya? Porque, ¿qué vende Rusia? Petróleo y gas. Y luego, en los años 80 hasta ahorita, quien financia los grupos terroristas es Irán, la República Islámica de Irán. ¿Por qué? ¿Qué vende Irán? Gas y petróleo. Entonces, una situación de crisis, guerra, emergencia en Medio Oriente permite precios altos del petróleo que beneficia fundamentalmente a Rusia y a Irán. ¿Ya? Por favor, entiendan eso así. Los palestinos actualmente son usados como un carne de cañón para los intereses de Irán, actualmente de Irán y de Rusia. Antes fueron los iraquíes, los libaneses, todos. Y el vacilón ataca a Israel. Entonces, estas guerras se mantienen ahí. El problema es eso. Todo esto va a desaparecer el día que la gente deje de usar petróleo. Cuando saltemos a las energías limpias o energías verdes, dejemos de depender del gas, de los hidrocarburos, gas, petróleo. Ahí se va a acabar esto. ¿Ya? Bien, Mesopotamia. Hay varias zonas bien identificadas. El sur se le dice Sumeria o Sumer, el centro Akkad o Acadia, y el norte Asur o Asiria. ¿Ya? Los periodos aquí están bien identificados. Hay un periodo previo que los arqueólogos le llaman protohistórico, no prehistórico, sino protohistórico, que son una serie de sitios arqueológicos encontrados en Sumer que tienen hidráulica, cerámica, metalurgia, pero no tienen escritura. ¿Ya? Y más adelante, como una conclusión de esta cultura, voy a poner los periodos, ¿ya? Para que, ¿no? ¿Cómo hacen? Toma, captura de pantalla para que lo vean. En el periodo sumerio hay una gran cantidad de ciudades-estado que se caracterizan por eso. Escritura, metalurgia, grandes pirámides escalonadas que, como el arqueólogo Gordon Shile definirá, templos granero, ¿sí? Ciudades graneros, santuarios, ciudades santuario granero, es decir, donde la gente lleva sus ofrendas, sus tributos, sus excedentes, y estas ciudades controlan los excedentes y los redistribuyen, ¿ya? Para mantener estas divisiones sociales y especializaciones laborales. Así lo establece la teoría de Gordon Shile, que ya va a tener como 100 años. Casi en la misma época, Gordon Shile investiga en Mesopotamia y Carter y Carnarvon en Egipto. ¿Ya? Lo espectacular, pues, es lo de Carter y Carnarvon, que descubren la tumba de Tutankamón. Gordon Shile, que está investigando estas ciudades mesopotámicas. A ver, estos pueblos de Sumer o Sumeria serán conquistados por la primera oleada de pueblos invasores, que son los acadios. Llegan en distintas épocas, hay oleadas de pueblos invasores. ¿Por qué invaden? Porque estos pueblos invasores que hablamos son seminómades, se dedican a... tienen una economía neolítica. Entonces, si hay sequías permanentes, bajan los niveles de ríos, no hay lluvia, se quedan sin agricultura porque tienen agricultura intensiva. Y también se muere su ganado. Así que, ¿qué hacen? Se arman, se suben
a sus carros de combate. Ellos tienen carros de combate. Estos pueblos son los que dominan el caballo, carro de combate, caballo, el tanque de la antigüedad. Y ellos son los que invaden a los pueblos sedentarios. Y el primero de estos pueblos que aparece en la historia es el pueblo acadio. Y bajo su rey, Sargón I, conquistan el centro de Mesopotamia y Sumeria, unificando Mesopotamia por primera vez. Durante esta época se desarrolla la escritura cuneiforme, que es un tipo de escritura ideográfica, la rueda, ¿ya? El ladrillo cocido, no es el adobe, es el ladrillo cocido que todos ustedes han visto, porque todos hemos visto cómo se construyen nuestras casas. El arado, o sea, para hacer los surcos de la tierra y poder sembrar de manera uniforme. Y el torno alfarero. ¿Qué es el torno alfarero? Es el torno, un torno giratorio que permite, ¿no?, hacer el cántaro de manera circular. Y ese torno alfarero se usa en el viejo mundo. Acá es básicamente, no hay cerámica con torno. Acá la cerámica es una cerámica moldeada, con moldes o a mano. Bien. En esta época también se desarrolla la astronomía, se establece el calendario lunar y el zodiaco. El zodiaco, por si acaso, es la división de los meses. Los 12 signos del zodiaco son los 12 meses que reflejan el cenit, o sea, la parte alta. ¿Qué hay en la parte alta? Una constelación, que los mesopotámicos le ponen el nombre de los seres míticos ¿no?, de su religión. Yo me mato de risa cuando la gente aquí, en el hemisferio sur, ¿sí? Mesopotamia está en el hemisferio norte, acá estamos en el hemisferio sur. La gente habla de que soy Escorpio, soy Virgo, soy Acuario. Oye, por si acaso, que en este hemisferio, en nuestro cenit, nunca vas a ver esas constelaciones. Por si acaso, porque la Tierra gira en el espacio y al girar, siempre arriba se ven las mismas constelaciones y abajo se ven las mismas constelaciones. Así que tu vida, ¿no?, no es regida aquí en este hemisferio por esas constelaciones del hemisferio de allá arriba. Y hay gente así, ¿no? Una vez vino una amiga de mi hija y comenzó a hablar de eso y yo me mataba de risa, ¿no? La chica se ofendió, se molestó. ¿Ya? Bueno, mala suerte, pues, pero la ciencia es la ciencia, pues. ¿Ya? Yo tengo un globo terráqueo, no sé dónde lo han puesto. Y ahí, ¿no?, le saqué el globo terráqueo y le expliqué. Pues, mira, la Tierra gira, ¿ya? Gira. Y arriba hay una serie de constelaciones. Y abajo también. La Tierra gira. Hay un movimiento de rotación, de inclinación lento, pero ese movimiento es pocos grados en miles de años. ¿Ya? Así que la última vez que la Tierra se movió completamente, no existían Homo sapiens. Eran erectus o neandertales. Hace más de 20, no sé, no, casi 30 y no sé cuántos mil años. Y la anterior es hace 150 mil y pico años. Entonces, lo que el ser humano actual ve es esas constelaciones, son las del hemisferio norte, y rigen pues en el cenit. No sé qué signo es ahora, pero en el cenit del hemisferio norte tú sí ven esa constelación. Ya, en el hemisferio sur, en su cenit, verán otra constelación. ¿Ya? ¿Cuál será? Presumimos, como dice como decía la investigación de María Reiche, que son estos seres mitológicos que los nazca asocian a esas figuras que dibujan en el desierto. Así que lo más seguro, chochera, chico, chica o chique, que si tú crees que los astros guían tu vida, no es Escorpio, Libra, Acuario, sino el mono, el colibrí, el cocodrilo. ¿Ya? ¿Qué más hay? La araña. ¿Ya? ¿Qué más hay? Ya ni me acuerdo. Que están ahí dibujados en las líneas de Nazca.
¿Ya? Es lo más cercano a tu explicación esotérica para el contexto de los Andes. En este caso del Perú. ¿Ya? Repito, es otro hemisferio, otro cenit, otras constelaciones. ¿Ya? Ciencia. Esa es astronomía. Entonces, los mesopotámicos lo que hacen es ver eso. Y por tanto, tienen un conocimiento muy adecuado de los astros, del movimiento de los astros. ¿Y qué más? ¿Ah? De los eclipses. Entonces, si ustedes me dicen, ¿y hasta cuándo calcularon los eclipses? Hasta siempre. Hasta siempre. No hay fin del mundo en este cálculo matemático. No hay apocalipsis. ¿Está claro? O sea, siempre va a haber esto. Ojo, ya con el paso del tiempo sabemos que los sistemas solares colapsarán, ¿no? Cada sol, este sol que tenemos es un sol joven, ¿no? En un momento va a comenzar a crecer, crecerá tanto que absorberá todos los planetas del sistema. Y luego comenzará a envejecer, agotando su propia energía, ¿ya? Hasta convertirse en un enano y luego colapsar sobre sí mismo y formar un agujero negro. Pero eso se ha descubierto hace, ¿qué? 20 años. Antes no. ¿Ya? Así que los mesopotámicos no sabían eso. Eso ahora lo sabemos porque tenemos pues sondas espaciales, grandes telescopios. Pero esa es la ciencia. Y por tanto ellos también, para hacer eso, establecieron una matemática muy avanzada. Una matemática que se puede reflejar en el control del tiempo. ¿Ya? Me saqué el reloj para que lo vean. Los relojes tienen tres movimientos. En tres modelos de numeración. Decimal, 10. Duodecimal, 12. Y sexagesimal, 60. ¿Ya? 12, las horas. ¿Sí? 60, la hora. La hora. ¿Ya? Y 10, la división de qué? ¿De qué? A ver. De los segundos y de los minutos. El tiempo, con estas características, fue establecido por primera vez por los mesopotámicos. Por eso pueden predecir los eclipses. ¿Está claro? Predecir los movimientos de la Tierra, del Sol y de la Luna. Esto es genial, eso es súper avanzado. Y obviamente con eso pueden establecer una geometría del espacio muy avanzada y establecer el cálculo de la circunferencia. Ahora, nada, ¿no? Como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre. Fueron invadidos por otro pueblo. Otro pueblo también invasor de origen semita, los babilonios. Que al mando de su gran rey, Hammurabi el Grande, Hammurabi el Genio, ¿qué más le dicen? Hammurabi el Conquistador. Hace una compilación de las leyes de su pueblo con la de los pueblos que conquista. ¿Ya? Pero un código de leyes basado en la ley del talión, así se le dice, o ley de la retaliación. O ya más fácil, ¿no? El principio legal del ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Principio que es muy común en los pueblos de la antigüedad y que se mantiene en los pueblos del Medio Oriente. ¿Ya? Por eso estas guerras entre árabes y hebreos, hasta ahorita. ¿Ya? Los de Hamás atacaron, los hebreos atacan, ojo por ojo, así, hasta que no se salden las cuentas, ¿ya? Esto es muy común, y eso se mantuvo, los romanos hacían eso, ¿no? Pueblo que se rebelaba, pueblo que le sacaba en la mugre. Y eso es propio de la antigüedad. Y ojo, y acá también, ¿eh? Acá también. El Inca Huayna Cápac, para varios pueblos que se rebelaron, los masacró. Era algo común, ¿no? Los pueblos de la antigüedad creen en esos principios. Ahora,
Hammurabi hace ese código en honor al dios Marduk e impuso su culto, pero no de manera monoteísta, sino lo que hacían es, ya, estos son los dioses y ahora mi dios es el dios mayor. Y les da más ofrenda a mi dios, si no te pego. Ahora, esta etapa también, el invasor será invadido y en este caso por una oleada de pueblos indoeuropeos, que son los hititas y los casitas, que sí tienen una ventaja tecnológica. Sus carros de combate tienen eje de hierro. ¿Ya? El hierro originalmente se usó, la primera vez que se usó de manera tecnológica, fue para el eje del carro de combate. ¿Ya? El eje. Carro de combate, las llantas o ruedas, y ese fierro que está de eje. Ese es un gran salto tecnológico. Y luego ya se usará para las armaduras, cascos, las puntas de las flechas fueron los primeros. Ya, siempre están investigando. Pasaron de la punta de flecha de piedra, la punta de flecha de cobre, punta de flecha de bronce, punta de flecha de hierro. Ese es un gran salto tecnológico. Ya, y eso lo investigan ¿quién? Estos pueblos seminómades invasores. Ya les puse la lista de los invasores. Ahora, la invasión hitita genera, ¿no?, durante varios siglos saqueos, falta de un estado centralizado, hasta que otra de las tribus invasoras, en este caso de origen semita, los asirios, unifican a través de conquistas Mesopotamia, teniendo como ese gran rey conquistador a Asurbanipal, que logra la máxima expansión de su reino, conquistando, unificando toda Mesopotamia y parte de Medio Oriente bajo su control. Ahora, varios reinos se vuelven reinos vasallos y aliados de los asirios, como los babilonios y los medos persas. Ahora, Asurbanipal es un conquistador culto, un saqueador culto, y todo lo que saquea de distintos pueblos a nivel cultural, los libros se hacían ¿en qué? ¿En papel? No. Los libros estaban hechos en tablillas de arcilla o en pergamino, cuero, o en papiro, o en planchas de metal, en láminas de metal, o tallados en piedras. Todo eso era llevado a la gran biblioteca de Nínive, que es la capital del imperio asirio. Ahora, este imperio termina, ¿ya? Porque sus aliados lo traicionan. Se van a aliar los medos, persas y babilonios para derrocar a los asirios y repartirse su imperio. Dando lugar en Mesopotamia, ¿ya? O sea, los babilonios se quedan con Mesopotamia y Medio Oriente, y los persas con toda la meseta del Irán hasta ¿no? El Valle del Indo. El segundo imperio babilónico, ya que también le dicen imperio caldeo, o imperio caldeo asirio también en algunos libros, pero es el imperio babilónico o imperio caldeo, mantiene el control de los territorios de Mesopotamia y Medio Oriente hasta Egipto durante un aproximado, ¿no?, como ven ahí, casi un siglo más o menos, con tres reyes, ¿ya? De los que hay que rescatar el gran personaje que fue Nabucodonosor II. Este pata es el que termina esclavizando, saqueando un montón de ciudades y esclavizándolas, ¿no? En el caso de Jerusalén, por ejemplo, si a los que son cristianos o católicos que han leído la Biblia, Nabucodonosor II es el que saquea y destruye Jerusalén y esclaviza a los hebreos, a un gran sector de la población hebrea, y los lleva como esclavos a Babilonia. ¿Cuál es el objetivo? Convertir a Babilonia, reconstruirla y convertirla en la ciudad más bonita del mundo. Ese es el objetivo de Nabucodonosor II. ¿Ya? Ahora, los hebreos que no fueron llevados como esclavos
En la tradición bíblica se le va a decir samaritanos, ¿ya? Y a todos esos hebreos que están en Babilonia, que retornan a su tierra, les van a llamar judíos. Y luego ya se va a separar, ¿no? Toda esa zona, el antiguo reino de Israel, en dos lugares, ¿no? Judea y Samaria. Samaria son los que no se fueron, y Judea son los que retornaron del cautiverio babilónico, si les interesa esa parte de la historia. Ahí está, la reconstrucción de la Gran Babilonia, ¿ya? Ojo, el Segundo Imperio Babilónico también colapsa, porque las tribus medos, persas, se unen bajo una nueva ideología que a la vez es religión, que es creada y difundida por el primer ministro del reino persa, que se llamó Zaratustra, que también en varios libros también le dicen Zoroastro. Zoroastro es el término griego, Zaratustra es el término iraní o persa. Ojo, ellos son iraníes, ¿ya? El término persa es el término que le pusieron los griegos, ¿ya? Y los romanos le pusieron partos, pero ellos son iraníes. Como les decía, muchos de los nombres que hablamos son nombres puestos por los griegos o por los romanos, que son los imperios conquistadores, y los que crean los libros, ¿no? Los que inventan la historia, ¿no? Como ciencia, crean la historia. Y muchos de los nombres que pone Heródoto o Tucídides son los que se quedan en adelante. Y luego vienen los romanos, renombran algunas cosas o utilizan los nombres que hicieron Heródoto y Tucídides. Y ahí se quedan. Pero el término, ellos son iraníes. Ciro el Grande dirige, primero unifican todo bajo los preceptos del zoroastrismo o mazdeísmo, que es la religión a un dios, ¿no? Ahura Mazda, que es el sol, el fuego sagrado, el sol sagrado, ¿no? El sol en fuego, se puede traducir así. Y ellos son los que conquistan toda la zona de Mesopotamia y desaparece el imperio babilónico. Ya no hay más imperio babilónico. Y Mesopotamia pasa a ser una provincia del imperio persa. Y así se mantuvo por siglos, salvo la conquista de los macedonios, que fue un periodo breve. Y al morir Alejandro, se crea un imperio persa, pero con influencia griega, greco-macedónica. Pero va controlado por las antiguas noblezas iraníes o persas. ¿Ya? Se pasa del imperio persa aquemenida al imperio persa sasánida. Y así se mantuvo el imperio persa hasta que los persas son invadidos por los musulmanes. ¿Ya? Bien. Para que vean acá, esta es una reconstrucción, una imagen de reconstrucción de la ciudad de Babilonia. Fue la ciudad más bonita del planeta. Atenas es reconstruida por Pericles, tratando de ser más bonita que Babilonia. Ahí está, ¿no? La puerta de Ishtar. La puerta azul es porque tiene mayólicas, ¿no? Está revestida con mayólica azul, que es un salto tecnológico impresionante. El enorme zigurat en honor al dios Marduk y la otra maravilla del mundo. Sí. Los jardines colgantes de Babilonia. Ahora, aquí está, ¿no? Su escritura cuneiforme es la más antigua de la historia, que fue descifrada por Sir Henry Rawlinson en 1835. Su arquitectura, ya les dije, ellos hicieron ladrillo cocido, a diferencia del adobe, y utilizaron la arcilla para poder hacer edificaciones, teniendo como máxima representación de su arquitectura estos zigurat o pirámides escalonadas. Y su religión, como les dije, es politeísta, teniendo como
sus dioses a estos, ¿no? Ishtar, Marduk son los principales dioses, en este caso de los babilonios, y Assur de los asirios. Aquí está, ¿no?, como les decía, un recuento de los periodos. El primer periodo del protohistórico, los arqueólogos encontraron una ciudad que tenía todo, menos escritura. Y a eso le llamaron periodo protohistórico. Tenía hidráulica, tenía metalurgia, tenía grandes pirámides escalonadas. ¿Qué le faltaba? Escritura. ¿Dónde encontramos esas ciudades con escritura? Acá, pues. La época sumeria, luego la invasión de los acadios, este intermedio por la, ¿no?, esta falta de unidad política o intermedio que es provocado por la invasión de los pueblos semitas. Luego, el primer imperio babilónico, también llamado imperio amorreo. El segundo imperio babilónico es el que se le dice imperio caldeo. ¿Ya? Les pongo estos sinónimos porque pueden a veces fastidiarlos con las preguntas. ¿Ya? Aquellos que son coleccionistas de preguntas saben que muchas preguntas en San Marcos les ponen los sinónimos para marearnos. Y ahí está. ¿Alguna pregunta? Si hay preguntas, si no, vamos a Egipto. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces nos vamos a Egipto. De Egipto ustedes saben mucho más. Así como de Mesopotamia saben del zodiaco y saben de la matemática. ¿Sí? De Egipto también hay mucha matemática. Y de Egipto sabemos mucho más porque a nivel de cultura general hay un montón de literatura, ¿no? Hay uno de mis escritores favoritos, Anton Gill, hace novelas de detectives ambientadas en Egipto. ¿Ya? Loquísimo, ¿eh? No, imagínense, novelas policíacas, novelas de detectives, pero en la época egipcia, en la de Egipto antigua. Es divertidísimo. Eso es para, ¿no?, como dicen mis hijos, literatura para nerds. Si alguna gente se alucina que es nerd porque lee a Harry Potter y a todas las sagas creadas por la señora Rawlinson, o por el señor Tolkien, o por el señor Lewis, les diré que eso es cultura popular. ¿Ya? Más nerd es leer estos autores raros. Tengo ahí. Hay un español, Arturo Pérez Reverte. Cada vez que saco un libro lo compro. Y me pongo a leerlo y no paro de leerlo hasta terminar, ¿no? Me amanezco así, normal. En cambio, los libros de Anton Gill son cortitos, chiquitos, y te narran así un episodio, ¿no? El asesinato de un faraón, el asesinato de un escriba. Y te mete dentro de la realidad de Egipto, ¿no? Y con los términos. Porque Anton Gill fue un pata que estudió, es un egiptólogo, pero que le gustaba la literatura, así que aprovechó, pues, inventó personajes o personajes históricos que aparecen en las fuentes egipcias, las convierte en estos detectives, ¿no? O criminales, o víctimas. Loquísimo, ¿no? Pero bueno, eso es para el que le gusta pelar. La historia y la literatura. Y Egipto, pues ya. Hasta Yu-Gi-Oh! Pues han jugado Yu-Gi-Oh! Ya está. Y sabe, pues, ¿no? Ah, y en Mesopotamia, Caballeros del Zodíaco, ¿no? Seguro tienen ahí sus muñequitos con sus armaduras. Bien, Egipto. Está al noreste de África, muy cerca de Asia, ¿ya? Y controla ese paso entre África y Asia, que es el paso del Sinaí, ¿ya? La península del Sinaí marca este paso, que actualmente está en guerra, ¿ya? Otra vez, cuando yo era niño, estuve en guerra, ¿sí? La guerra de Yom Kippur, pues. La guerra de Yom Kippur, justamente esta ofensiva que ha hecho el grupo terrorista Hamas contra el Estado de Israel, era recordando los 50 años de la ofensiva de Yom Kippur, donde Egipto y Siria atacaron Israel. Lo que querían los terroristas de Hamas era que otros movimientos y otros grupos árabes o islamistas se unan a su causa contra Israel.
pero en ese aspecto han fracasado. Nadie, salvo Irán, ¿ya? Por si acaso, todo esto es culpa de Irán, ya lo he dicho. Salvo Irán, que está dándoles equipo militar y dinero, nadie más los apoya. Acuérdense, Israel va a terminar su operación en Gaza y luego, después de unos meses, varios países van a atacar Irán. Porque ya está bien clarito que Irán está apoyando a varios grupos terroristas en África, en Yemen, en Palestina, y está armando a Rusia. Alucinante, Irán le vende armamento a Rusia. Misiles, drones, misiles, a los rusos. Entonces, en cualquier momento, de aquí a unos meses, acuérdense, van a haber ataques preventivos de fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos, Israel, Arabia, contra Irán. Todo, nadie quiere Irán. Egipto, ahí está. Es lo máximo Egipto. Ingresen a San Marcos, vayan a intercambio. No nos piden visa para entrar a Egipto, por si acaso. No tenemos intercambio con ninguna universidad de Egipto, pero sí con un montón de ciudades, de universidades europeas. Así que aprovechas un fin de semana largo y te vas por allá. ¿Ya? Y si planificas bien, los pasajes son baratísimos. Y obviamente, si eres sanmarquino, puedes irte de mochilero. A no ser que tengas plata y quieras ir a un hotel de lujo, ¿no? Que también hay. Ahí hay cruceros por el Nilo. Si tú quieres, te vas en crucero. Tienes plata, te vas en crucero. Si no, te vas en ferry, le llaman, ¿no? Unos barquitos más bonitos. Hace un calor insoportable, pero normal, pues te llevas tu galonera de agua mineral para que no te deshidrates o rehidratantes. De Egipto sabemos un montón de cosas, la medicina recontra avanzada, ¿ya? Justo estaba preparando la clase y encontré que unos médicos han descubierto que estos patas hacían, eran grandes traumatólogos y hacían medicina de reconstrucción, o sea, te fracturabas y te reconstruían el hueso con clavos. Hacían eso, a ese nivel estaban esos patas. ¿Ya? La traumatología recontra avanzada. ¿Ya? Ginecología, ni hablar, ¿no? Estaban muy preocupados por la higiene. ¿Ya? Habían textos, están pintados o tallados en los templos sobre higiene femenina, higiene en los procesos de embarazo, tratamiento del embarazo, recontra avanzados. En astronomía, ellos establecen el calendario solar, que es el calendario de 365 días, que para muchos investigadores es el que se difunde en el Mediterráneo y es la base del calendario de los griegos y los romanos. ¿Ya? Y a nivel de numeración, dominan la numeración en el cálculo decimal y lograron establecer el cálculo del pi. Gracias a eso tienen esas estructuras arquitectónicas tan grandes. Y dominaron el ciclo del Nilo. Ahora, en la época antigua lo dominan, pero después de eso ya desarrollaron ingeniería hidráulica para hacer grandes represas que van paralelas al río y sus sistemas de canales y acueductos. Estas son las ánforas. O los vasos canopes, donde ponen órganos. Los órganos blandos que le quitan a la momia, los ponen ahí. ¿Ya? Y eso está lo ponen justo en el sarcófago funerario. Acá están los periodos históricos. Habrá también un periodo previo, ¿sí? Previo a la escritura, previo a la formación de las grandes ciudades. Pero en la época predinástica encontramos grandes reinos, ciudades-estado, reinos, que se andan peleando entre sí. ¿Ya? Los gnomos son regiones.
que se gobiernan de manera autónoma. Y estas guerras terminan con el triunfo de los caudillos y líderes de la ciudad de Tinis. En este caso, Menes o Narmer, que es considerado el unificador de Egipto. Ahora, como nada dura para siempre, el poder político pasará de Tinis a la ciudad de Menfis, ¿ya? Que en su apogeo, estamos hablando de la tercera, cuarta y quinta dinastía, se construye este gran complejo funerario de Giza, donde aparecen las grandes pirámides, ¿no? Estas grandes necrópolis. Las pirámides son túmulos funerarios. La pirámide no es un templo, ¿verdad? La pirámide son túmulos funerarios. Y lo loco es que la única civilización antigua que sus pirámides tenían funciones de templo, es decir, tenían estructuras internas, es la peruana. Porque en México las grandes pirámides, que son enormes, mucho más grandes que las peruanas, comparables con las egipcias en tamaño, por dentro están totalmente llenas. Salvo la cámara funeraria, todo lo demás está totalmente lleno. Igual en Egipto. En Mesopotamia no, en Mesopotamia son más chiquitas y tienen estructura interna. En el Perú son grandes y tienen estructuras internas. Tanto en Mesopotamia como en el Perú, se considera que estas pirámides son santuarios granero, ¿ya? O sea, están llenos de almacenes. ¿De qué? De alimentos. Entonces, este periodo acaba porque se agotan los recursos. Estaba justamente buscando información y hay un periodo de agotamiento de recursos donde hay un crecimiento demográfico alucinante, ¿ya? Pero no crece la producción, ¿ya? Y encima comienza a haber sequías constantes que bajan el nivel del río, por tanto, el periodo de inundación es más corto y las tierras inundadas son cada vez menos. El resultado, menos producción. Por tanto, los nomos, los santuarios regionales, ya no quieren enviarle más recursos a los faraones, y ya eso se ve, ese colapso de este sistema de grandes construcciones se ve entre la quinta y la sexta dinastía. Después de eso ya no va a haber grandes construcciones funerarias, lo que tienen usos múltiples, ¿ya? Pero no las grandes construcciones funerarias. Por eso se pierde la unidad política y durante más o menos 100 años ya el poder político recae en estos santuarios regionales, en ¿no? Región igual nomo, y varios de estos nomos son controlados por otros santuarios regionales, distintos santuarios regionales. Ahora, de estos santuarios hay un proceso de unificación dirigido por el santuario de Tebas, ¿ya? Y un intento de unificación religiosa con la creación de un dios que une los atributos de los dioses más importantes del norte y del sur. El dios Amón-Ra. Amón es el dios del sur, Ra es el dios del norte. En la figura de Amón-Ra se trata de unificar, ¿no?, la cultura y la política y la identidad religiosa egipcia. Esto lo hace Mentuhotep II. Pero también obviamente se hace con cuestiones armadas, ¿no? Derrotando a los ejércitos de algunos santuarios que se niegan a la unificación. Ahora, este proceso pues terminará porque se producen llegan los invasores. ¿Ya? ¿Quiénes son los invasores? En este caso son los Hicsos, que son pueblos de origen semita, que con sus carros de combate, con ejes de hierro, conquistan estos territorios. Si se dan cuenta, esta es la oleada que llega a Mesopotamia con los babilonios. Ya, y otros pueblos semitas continúan hasta Egipto, que son los Hicsos. Los Hicsos controlan el norte de Egipto, ¿ya? Y en el norte establecen una ciudad capital, que se llamó la ciudad de Abaris,
que controló el norte de Egipto durante varios siglos. Pero todo tiene su final, ¿ya? Y desde Tebas surge una fuerza de unificación de carácter religioso y militar contra los hipsos, dirigidos por el faraón Amosis I, que saquea y destruye la ciudad de Abaris. Ya, años después, uno de sus sucesores, con tanto poderío militar, hace un proceso de expansión, conquistando lo que ahora sería Medio Oriente, Tierra Santa, ¿ya? Palestina, Líbano, Siria. ¿Quién es? Tutmosis III, que él es el faraón que logró la máxima expansión del reino egipcio o imperio egipcio. Ahora, años después, los nomos se rehúsan a seguir financiando estos enormes ejércitos y obras para evitar más problemas y posibles rebeliones de estos nomos controlados por santuarios regionales. Amenofis IV se cambia de nombre y se pone Kenatón e impone el culto al dios Sol, Atón. Incluso construye una nueva capital que se llamó Amarna y lanza una guerra contra los santuarios regionales. Y como lo mencioné al inicio, felizmente perdió. Felizmente perdió, porque si ganaba, se imaginan toda la destrucción de la cultura, identidad y los aportes de los egipcios. Y estaríamos hasta ahora alucinando, ¿no? Si a pesar de toda la evidencia, de todas las investigaciones, hay gente loca que dice que los extraterrestres hicieron las pirámides y la esfinge, ¿ya? Y que Akenatón era extraterrestre, de que cosas así. Ah, miren, a pesar de toda la evidencia, toda la investigación que hay gente loca que dice eso. Ya imagínense qué hubiera pasado si las tropas de Akenatón ganaban y destruían todos los templos. Uy, estaríamos hablando de locura y media, ¿no? De los egipcios. Y encima habría problemas de identidad cultural. Muchos, muchos, ¿no? Así como nosotros, más problemas de identidad. Ahora, no ganó felizmente Akenatón. Sus tropas fueron derrotadas. No queda claro cómo murió Akenatón. Algunas fuentes indican que murió en combate. Otras fuentes indican que fue herido de gravedad y murió en su palacio. Pero lo que sí queda claro es que quedó como regenta una de sus esposas. Ojo, había politeísmo, ¿ya? ¿Y quién fue su esposa? Nefertiti. ¿Ya? Y ella, a su hijastro, a uno de los hijos de Tutankamón que hereda, le hace cambiar el nombre. Tutankamón no es originalmente le ponen Tutankatón. ¿Ya? Tutankamón es hijo de Akenatón. Y cuando nace le ponen el nombre Tutankatón. Y será su madrastra Nefertiti la que le cambie el nombre por Tutankamón. Y este pata gobierna siendo un niño. ¿Ya? Lo hacen casar a la mala con otra niña y buscan que tenga descendencia, ¿no? Ahora, no se sabe cómo murió Tutankamón. No queda claro, ¿no? Es muy posible que haya muerto envenenado. La tumba la encontraron, pero no hay. Siguen investigando la causa de la muerte de Tutankamón. Y ahí es que la tumba la han encontrado justo el 24, se cumple 100 años del descubrimiento. En Egipto están armando una fiesta, ¿no? Va a haber eventos, congresos. Yo voy a irme a uno de esos congresos. Espero. Si me pagan el viaje, voy. Si no, virtual nomás me quedo. Me conecto. Claro que si no, tienen que pagarte. Si eres investigador, si eres científico, acá. Ahora, si el próximo año nos devuelven las bonificaciones a los investigadores, sí, me quito esas una semana o dos semanas a ese evento en el Cairo.
Si no nos devuelven las bonificaciones porque Dina no quiere, bueno, el gobierno desde Castillo no le importa la investigación y la ciencia, ya pues, ¿no? Caballero, nomás participo de manera virtual. Pero ese es el vacilón, chicos. Ahora, ¿por qué hay tantos problemas en saber los detalles de la vida, de la muerte de Akenatón y luego de su hijo Tutankamón? Porque los sacerdotes que ganan la guerra civil ordenan que se borren todas las inscripciones de la vida de estos faraones. Entonces, y eso es real, yo lo he visto, ¿no? Tú miras ahí la epigrafía, columnas, columnas, columnas de jeroglíficos, y de pronto ves dos columnas que están borradas. O sea, agarraron y ta, 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 lo borraron. ¿Ya? O al interior de los templos ves todo dibujado, ¿no? Los jeroglíficos con figuras dibujadas, 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 y de pronto ves partes que están raspadas, lijadas. Entonces le preguntaba a los colegas egipcios, egiptólogos, oye, ¿y qué pasó? Akenatón, Tutankamón. Eso lo borraron en tal año, por orden del sacerdote tal, en este templo fue borrado eso, para que nadie sepa de esos intentos de monoteísmo, de tratar de destruir a los templos y esas cosas. Y por eso, chicos, la tumba de Tutankamón quedó intacta. Y hasta el momento es la única tumba de faraón totalmente intacta, con todo su ajuar funerario completito. Y eso es lo que encontró Howard Carter y Edward Carnarvon, y se convirtió pues en el gran descubrimiento arqueológico del siglo XX, ¿no? Superó lo de Machu Picchu. Hasta, ¿no? Hasta antes del descubrimiento de Tutankamón, a nivel arqueológico, lo más alucinante fue Machu Picchu. Vino lo de Tutankamón y Machu Picchu quedó en segundo plano. Eso, justamente de eso hablaría si voy a este congreso en el Cairo. Las comparaciones entre los descubrimientos, las magnitudes para la historia de la humanidad en general. Bien. Terminó este intento de reforma. Se borró la memoria, se prohibió que se haga culto y se rinda culto y homenaje a Tutankamón y a su padre Akenatón. Gracias a eso, repito, se conservó intacta, nadie saqueó. Ojo, las mismas poblaciones, cuando colapsa esta época, los hipsos cuando invaden y saquean las tumbas. ¿Ya? El Valle de Gizeh fue saqueado por los hipsos, pero luego van a haber otros saqueos. Y gracias a eso, ¿sabe? ¿Por qué es tan fácil saquear? Porque encuentras una inscripción, ¿ya? Este monumento fue mandado a hacer por el faraón tal, que su papá fue tal, su mamá fue tal, este faraón nació en tal lugar, peleó tales batallas, mandó construir tal cosa, se casó con tal, es toda una biografía, y encima, este faraón está enterrado en tal lugar. ¿Y por qué lo ponían así los egipcios? Para que la gente vaya a rendirle ofrendas, a llevarle ofrendas, a hacer procesiones con ofrendas, en honor a la memoria de este faraón que hizo grandes obras. Pero esa información también es útil ¿para quién? Para el saqueador. Y por eso se saquearon con tanta facilidad, ¿no? Las grandes tumbas y complejos funerarios egipcios. Pero porque los sacerdotes ordenaron que se borrara todo, lo de Tutankamón y Akenatón, se salvó la tumba de Tutankamón. ¿Ya? Así es la historia de Cruel. Bien, varios años después de esa reforma aparece uno de los más grandes gobernantes de la antigüedad, astuto, vivo, rata, ¿no? Político, manipulador, ¿no? Como dicen los argentinos, versero, mentiroso. ¿Ya? Este pata era más demagogo que Alan García, ya de la Torre, Humala, Castillo, Cerrón, juntos, ¿ya? De la UN, de todos esos, de todos los políticos peruanos demagogos, Ramsés se los lleva de encuentro. Ramsés es ya no ya. Este pata gobernó un montón de años. Siendo muy jovencito, asume el gobierno. Y llega la noticia. Oye,
al norte, esa zona que conquistó Tutmosis III, Tutmosis también estableció que varios reinos paguen, que no fueron sometidos, pero que paguen impuestos, que paguen ofrendas y tributos a Egipto. Se convierten en reinos vasallos. Pero en esa zona se ha formado un nuevo imperio, el imperio hitita. Y hacen los hititas una gran capital que se llama Hattusa. Y los hititas le exigen tributos y ofrendas a esos reinos vasallos de Egipto. Entonces, Ramsés II, miren, y eso que era jovencito, se le ocurre una cosa genial. Mata a varios pájaros de un solo tiro. Ante la amenaza de los hititas, convoca a toda la nobleza y la casta sacerdotal para proponerles, vamos a la guerra contra los hititas, vamos a formar un ejército y ese ejército lo van a pagar ustedes. Y que no santuario, que no financie el ejército, será considerado traidor. De esa manera, esos santuarios que se le habían revelado a Akenatón y que le ganan la guerra y obtienen mucha autonomía, esos santuarios, esas castas sacerdotales, se someten a Ramsés. Y Ramsés forma un enorme ejército y se va a Tierra Santa a pelear contra los hititas. Y se produce una batalla que duró semanas y nunca ganó nadie, la batalla de Kadesh, que al final termina en un tratado de límites entre el imperio hitita y el imperio egipcio. ¿Ya? Tratado de Kadesh. Pero Ramsés es tan vivo que cuando regresa a Egipto dice que él ha ganado la guerra y ha derrotado a los hititas y los ha expulsado de Tierra Santa. ¿Ya? Y manda a construir un montón de monumentos, grandes templos que ya existían, los moderniza poniendo su estatua, ¿ya?, en el centro y sacando la estatua de los dioses. Y la cosa más loca es la estatua de Abu Simbel. Ese monumento de Abu Simbel, esas cuatro estatuas son Ramsés. ¿Qué cambia? El sombrerito, si se fijan, ¿ya?, el tocado, que hace referencia a los distintos y principales dioses de Egipto, de ese momento. Estos son cuatro Ramsés. Cuatro Ramsés. Pero con honor a distintos dioses. Loquísimo, ¿eh? Ahora, este templo de Abu Simbel lo movieron en los años 50 a Egipto, con apoyo internacional a través de la UNESCO, movieron este templo de su lugar de origen a una parte más alta, porque en todo ese lugar los egipcios construyeron la represa de Asuán, que es una represa que les da a los egipcios un gran almacenaje de agua para mantener su producción agrícola y tener producción hidroeléctrica, ¿no? Pero eso es lo que hizo Ramsés II. Es un político, ¿no? Mandó a hacer templos, mandó a hacer de todo. Vivísimo, recontra vivo, y gobernó un montón de años. Ah, y como parte del tratado de Kadesh, él termina casándose con una de las hijas de Hattusil, que era el rey, emperador, rey hitita. Esta es Nefru, ¿ya?, que es una de las esposas de Ramsés II. Y ahí está. Ahora, terminado el gobierno de Ramsés II, hay una etapa de esplendor que dura algunas décadas, pero luego viene la decadencia, porque no se pueden mantener tantos gastos. Crecimiento demográfico y muchos gastos, es complicado mantenerlo. Así que el imperio se debilita, pero al mismo tiempo vienen nuevas oleadas de invasores. Ahora, un libro reciente que ha salido, el año pasado, habla de que el año 1077 es el año del colapso de Egipto por sucesivas sequías asociadas a meganiños. Del 1100
al 1000, ese siglo, sucesivos meganiños y megasequías agotan, ¿no?, el suministro de agua de Egipto y hacen colapsar incluso el sistema de represas y acequias y reservorios de agua de Egipto. Y el resultado va a ser la crisis, hambrunas, epidemias, y eso va a facilitar que pueblos invasores lleguen a Egipto. Y Egipto dejó de ser un reino independiente y va a ser conquistado por distintos pueblos. Algunas características a nivel de su organización, ya está. Hay una familia, la familia noble o familia real es la que gobierna y está identificada con, por lo general, la divinidad solar. Hay una nobleza que es la que administra y dirige el gobierno. El pueblo, que es el que produce los excedentes. Y los esclavos, que son propiedad del Estado, por lo general. Y en la Edad de Hierro ya hay esclavo privado, ¿no? Sobre todo para la época nueva, ya hay esclavos propiedad privada. La religión, ya hablamos, politeísmo, está claro. Zoolatría significa que divinizan a algunos animales. Heliolatría, se diviniza al sol. Y obviamente todos saben esto de la vida después de la muerte y el juicio a los muertos, ¿no? Hay un libro religioso que es el libro de los muertos, donde hay donde los dioses pesa tu alma en una gran balanza. La escritura está bien clara. La primera forma de escritura es la jeroglífica, que es un modelo de escritura ideográfica que se va simplificando con el paso del tiempo hacia la escritura hierática, que tiene fines administrativos. Y la última escritura es la demótica, que surge en las épocas tardías, que tiene mucha influencia de la escritura fenicia y griega, y que se usa sobre todo para lo cotidiano y lo comercial. A nivel de arquitectura, ni hablar, pues, ¿no? Las principales obras tienen que ver con esta exaltación de los dioses, estas grandes construcciones funerarias y grandes templos en honor a sus dioses y faraones. Es monumental, ¿ya? Ni hablar. Y destacan estas formas, ¿no? Durante toda la época antigua aparecen sobre todo las grandes pirámides. En la época del Reino Medio ya no hay pirámides, sobre todo hay grandes templos que también hay en la época nueva. Y los entierros en la época nueva sobre todo son estos hipogeos, ¿no? Lo de Tutankamón es un hipogeo. ¿Qué es un hipogeo? Son estas tumbas subterráneas. Acá encontramos un cuadro resumen del orden cronológico de este pueblo. Sería, ¿no?, como dicen, tienen que, como hacen, captura de pantalla. Mientras yo me sirvo un poco de jugo. Acá tenemos los periodos bien claramente identificados, ¿sí? El predinástico, legendario, también le dicen protodinástico, o periodo Nakada. ¿Por qué Nakada? Porque este es uno de los grandes sitios arqueológicos de la etapa previa a la unificación. En cambio, el arcaico ya es la unificación a partir de la ciudad santuario de Tinis, la primera unificación hecha por Menes. El imperio antiguo, que es la época de las grandes pirámides, capital Menfis. El primer intermedio, que se acuerdan, es la rebelión de los santuarios regionales. El imperio medio, también llamado primer periodo tebano, la capital Tebas, culto al dios Amon-Ra. A esto le llaman la segunda unificación, Mentuhotep II. Segundo intermedio, la invasión de los pueblos semitas, llamados Hicsos, y su gran capital en el norte, Avaris. Luego el Imperio Nuevo, o Imperio
segundo periodo tebano o neotebano. Y la tercera unificación hecha por Amosis, que es el que destruye a Varis. En la máxima expansión Tutmosis, la reforma monoteísta de Akenatón o Amenofis IV, y la guerra contra los hititas de Ramsés II. Luego, la etapa de decadencia, perdón, permanentes invasiones, y ya luego el dominio extranjero. A partir de esta época, bueno, puse baja, baja dos veces. Época baja, también le dicen tardía, me vio. Aquí me confundí. Ya, eso pasa por ordenar la información para las nuevas clases. Aquí es dominio extranjero, ¿no? Egipto es una satrapía o provincia primero del Imperio Asirio y luego del Imperio Babilónico. ¿Y luego de quién? Del Imperio Persa. Pero los macedonios invaden y hay un reino griego helenístico, y es la dinastía ptolomeica, desde Ptolomeo I hasta Cleopatra. Y se acaba, pues en el año 31 a.C., en la gran batalla naval de Actium, la flota romana, al mando del cónsul convertido en imperator, Octavio César, derrota a la flota al mando del cónsul Marco Antonio y de la reina Cleopatra, terminando las guerras civiles entre los cónsules y convirtiendo a Egipto en un rey, ya no reino vasallo, sino en una provincia romana. Y Octavio César, después de ese triunfo, retornará a Roma y el año 27 es proclamado Imperator Dei y Princeps, ¿ya? Convirtiéndose en la cabeza del poder político romano, dando lugar a una nueva época en Roma, que ya veremos en la semana 5, llamada Imperium. La India. Ya de la India sí sabemos menos, ¿no? De la India sí no hay mucha cultura popular, ¿no? Pero de la India lo que más se ha difundido son sus religiones, que son religiones, pero también son propuestas éticas, filosóficas, políticas e incluso científicas, ¿ya? Aquí tenemos la India. La civilización india se forma en la antigüedad en dos grandes valles: el valle del Indo en el occidente y el valle del Ganges en el oriente. Y en sus valles se forman las primeras grandes ciudades-estado. Las primeras y las más antiguas están en el valle del Indo, como Mohenjo-daro y Harappa, que son las primeras ciudades que tienen hidráulica, metalurgia, cerámica, pero no tienen, obviamente estado, pero no tienen escritura, puesto que la escritura llega a la India por la invasión de pueblos, ¿no? Una invasión de pueblos de la Edad de Hierro, que son los arios, que son pueblos indoeuropeos. En arquitectura destacan estas grandes santuarios que se llaman estupas, que son santuarios donde se hace ¿no? práctica religiosa, y sobre todo se hace la incineración de los cuerpos, porque en la religión budista, en el hinduismo, en el budismo, se incineran los cuerpos. Ya. No hay momia de gobernantes hindúes o budistas. La escritura es el sánscrito, que es la escritura que es impuesta por los pueblos arios o védicos que invaden la India. Ahora, ¿qué aportes nos han traído? Pues ni hablar, ¿no? Estos patas, gracias a su desarrollo, miren, el cero no es producto de un desarrollo científico o tecnológico. El cero es producto de la religión de estos pueblos, porque ellos creen en la reencarnación, y cuando el alma ha llegado a un estado superior, al morirse,
esta alma ya no reencarna, sino se va a un lugar llamado Nirvana, que es representado por el cero, que significa nada. Nada, cero, no hay nada. Y esta concepción es una concepción que tiene que ver con la religión, porque si uno mira la realidad está llena de cosas. ¿Ya? Lo objetivo es que siempre hay cosas. ¿Está claro? Bien. Vamos avanzando. Ya no puedo avanzar más. Voy a dar las claves nomás porque ya nos hemos alargado mucho. Pero repito, si tienen preguntas sobre lo que queda de la India y China, lo resolvemos en la próxima clase, porque todavía tienen tiempo para los exámenes y prácticas. Bien, les doy de una vez las preguntas para que se vayan al recreo. Porque ya no nos podemos quedar en el recreo, no es como en presencial que los alumnos se quedan. 1, Argentina. 2, Colombia. 3, Dinamarca. 4, Ecuador. 5, Alemania. Repito, Argentina, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Alemania. Bien, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Y si tienen dudas, preguntas, por favor, anótenlas en un Word, en un blog de notas y las pegan ahí al momento de empezar la clase. ¿Ya? Cuídense mucho. Que les vaya bien. Hola, profesor. Saludos, profesor.